Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal estamos? Mire que yo según estaba hablando, Buenas tenía el noches. micrófono apagado. Buenas noches, buenas, buenas. Buenas noches. Ya listos para finalizar un peldaño más. ¿O Ya, todavía Lick. no? Vaya, qué bueno, qué bueno. Me alegro que estemos listos, siempre listos. Vamos a mandarle mensaje a los compañeros. El iniciar la última sesión. Listo. Bien, vamos a ir empezando, que se vayan incorporando y pasamos la asistencia. ¿Ok? Vamos a ver, comparto pantalla, pensé que ya las estaba compartiendo, pero ahí estamos listos. Ok, sesión 20. Nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido de la sesión, toma de asistencia y desarrollo de nuestra sesión como tal. ¿Cuál es el contenido para hoy? Gráficos estadísticos. Vamos a continuar con ese tema. Modificar los tipos de gráficos, títulos de gráfico, formato de un elemento de gráfico, seleccionar y dar formato a un elemento del gráfico. ¿Ok? ¿Y cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Primero, para modificar el tipo de gráfico, primero el gráfico debe estar seleccionado, ¿verdad? Y en la ficha diseño de las herramientas de gráfico, buscamos la opción que dice cambiar tipo de gráfico. Mire, cambiar tipo de gráfico. Luego, en el mensaje, en la ventana que aparece, podemos seleccionar el tipo de gráfico a utilizar y le damos aceptar. Ya vamos a ver cómo funciona. Luego, el título del gráfico, contamos con dos opciones para agregar o cambiar el título. La primera forma es clic, selecciona el gráfico. Siempre, para todo lo que vamos a hacer, debemos tener el gráfico seleccionado, ¿ok? Seleccionamos el gráfico y en las herramientas de gráfico seleccionamos la opción título del gráfico y luego marcamos la opción encima del gráfico o sobrepuesto. Y ahí podemos modificar el texto. La segunda forma es seleccionar el gráfico y al lado derecho encontramos el botón del signo más, al cual le damos clic y seleccionamos la opción agregar título por encima, modificamos el texto y listo. De ahí, para dar formato a un elemento del gráfico debemos seleccionar el gráfico como hemos estado hablando en este momento y vamos a encontrar la ficha formato de gráfico, la cual nos va a permitir aplicar un formato a cualquier parte del gráfico. Y para poder aplicar el formato debemos seleccionar primero la parte que deseamos modificar. ¿Ok? Entre las opciones que nosotros podemos modificar están área de trazado, área de gráfico, el eje de categorías, el eje, el título del eje, el eje de valores, las líneas de división, el eje de títulos, la leyenda, título del gráfico y las series. Esas son las opciones que tenemos para modificar. Luego vamos a hacer las modificaciones, ¿verdad?
Vamos a trabajar con el archivo de ayer. Sesión 19. Cuando lo abra, le cambia nombre de sesión y le pone sesión 20. Y en este momento, dame un segundo. Solo voy a pasar una información que luego la veremos con ustedes. Okay. Ah, bueno, abre el archivo, le cambia nombre y yo paso a asistencia. Okay. Un bebé. Bien, día 20, día de. Okay, vamos a ver. Recuerde activar camarita, activar micrófono y contestar. Beatriz del Carmen Flores Rivas. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Blaise y Amilet Durán Sánchez. Presente, maestra. Listo, gracias. Diego Alberto Ramírez Beltrán. Listo. Emerson Alejandro Matal Martínez. Ok. Fátima Judith Aguilar León. Gracia María González. De acuerdo, Emerson. Jacqueline Alejandra López Díaz. Presente. Listo. Jennifer Marlene Flores Salguero. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Alberto Ayala Quinteros. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Antonio Sixco Portillo. Hola, Lic, buenas noches, presente. Hola, gracias. Jocelyn Ivette Bermúdez Hernández. Listo, Jocelyn. Josué Daniel Orellana Rodríguez. Juana Patricia García de Zarceño. Buenas noches, presente, Lic. Buenas noches, gracias, Juanita. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Buenas noches, Lic. Buenas noches, gracias. Katy Elizabeth Peñate de Paredes. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Presente. Ludwig, gracias. Ludwig Guillén Brand. No. Marta Concepción Carballo de Pineda. Presente, maestra. Buenas Listo. noches. Buenas noches. Noé Manuel Valencia Flamenco. Buenas noches, Lic, presente. Buenas noches, gracias. Roberto Alonso Palma. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Y Zaira Vanessa Aguilar Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Bueno, alguien que no me haya dado su presente, que no se haya reportado aún y que acaba de entrar, ¿no? Ok. Entonces, antes de, no se le olvide que tiene que llegar hasta el evaluado final para tener sus notas completas. Bien, vamos, por ejemplo, al gráfico circular. Vamos a empezar a hacer unos cambios. Tenemos acá
La clase pasada vimos que podemos seleccionar cualquiera de estos diseños. Ojo, antes de poder. ¿Mande? Antes de poder aplicar un formato diferente al gráfico, primero vea las opciones que tiene acá y posteriormente usted verá que puede hacer algún cambio. Por ejemplo, marquemos el estilo 9 y me cuenta si ya les incluye el porcentaje o no, porque muy probablemente que algunos no se los incluya. Que vamos a aprender a modificarlo, eso sí. Ajá, ¿cómo lo tiene? Sí, diga, aparece el porcentaje, el mes y el porcentaje. Ok, perfecto, entonces. El estilo 9 dijo, ¿verdad? Ya le digo. Sí, estilo 9. Ah, ok, el mío es el número 8, el que aparece de esa forma. Ah, le falta alguno. Tengo el número 9, pero es diferente, solo aparecen los porcentajes adentro. Ya, Ah, ahí okay. está, qué raro. Sí, Cambiar. al cambiarlo, no se preocupe. Bien, si a alguien no le parece, y es que le digo si no le parece, porque ese formato como tal no tenía los porcentajes, pero como lo habíamos puesto anteriormente, los ha tomado. Pero vemos acá diseño del gráfico y formato. Vamos a dar clic en formato. Luego en formato, vamos acá a la primera opción, dice área del gráfico. Tenemos título del gráfico, series egresos, serie egresos, etiquetas de datos. Le podemos dar clic en título del gráfico y observe que se lo ha seleccionado. ¿Cómo así, Martita, que no le guardó nada? Que siempre me sigue dando problemas con lo del Excel, la cosa no me guarda nada de lo que trabajé ayer. Al abrir la hoja no había hecho nada. No, quizás abrió otro archivo, porque no puede ser que no le guarde nada. O usted no le dio guardar, o ahorita guardó otro archivo. Vea, dele clic aquí donde dice archivo. Ahorita. Pero me voy a guardar primero este con el nuevo nombre. Y luego le ayudo. Va. En archivo, en inicio, aparecen los últimos archivos que usted ha ocupado. Práctica sesión 19, ¿le aparece solo una vez? Sí. Segura, ya vio ahí más allá y solo esa le aparece. Sí, voy a seguir aquí travesando, ya le aviso. Vaya, vaya, está bien. Entonces teníamos el título seleccionado. Si yo ya estoy segura que no voy a escoger otro diseño, entonces puedo hacer los cambios que yo quiera. Puedo venir acá, mire, para el título, me voy a inicio y puedo buscar un tipo de letra diferente. Por ejemplo, calibre, le puedo cambiar el tamaño.
o incluso cambiar el color. ¿Listo? Estas porciones del gráfico, mire, por ejemplo, la amarilla es la más pequeña. Entonces, mire, le voy a dar un clic más. Cuando yo doy dos veces clic en una parte del gráfico, mire, si yo mantengo presionado el botón del ratón y lo deslizo hacia la derecha, mire, se separa esa porción. Hágalo. Interesante, Lee. Porque aquí usted le puede decir, mire, este es el que menos porcentaje de ventas tiene, o este es el mes que tuvimos más difícil, o usted lo puede separar, o incluso hacerlo al revés. Lo voy a regresar y decir, mire, este es el que mayor ventas tuvo, lo puedo separar. ¿Ok? Cualquiera de las dos opciones te puede realizar y usted decide qué tanto quiere separar esa porción. ¿Ok? Vamos a separar el amarillito porque es el que es el más pequeño. Y estas partes, estas series que tenemos acá, nosotros le podemos cambiar el relleno, mire, formato, vamos acá, y aquí dice relleno de forma. Búsquelo. Y acá le puede cambiar el color. Sí, mire, con este. Si el color que tiene su gráfico no le parece, le puede cambiar el color. Le vamos a poner uno rojo porque estamos en alerta con el pobre abril. ¿Ok? Y a la letra, mire, yo le puedo volver a dar clic ahí y le cambio el color para que sea igual a mi porción. ¿Sí? Acá en formato y donde están, puedo ver acá las series, egresos, etiqueta. Y si le doy un clic más, ya solo me queda seleccionar esta parte. ¿Listo? Ya le cambiamos a esta porción. Maestra, ¿podría repetir esa parte que cuando yo hice el cambio, todos se me pusieron rojo? Lo que pasa es que si usted le da clic una vez, se marcan todas las porciones. Tiene que darle clic una vez más para que solo este quede marcado. No, las letras se me pusieron todas en rojo. Ah, es igual. Un clic le marca todas. Un clic más marca solo esa. Okay. Dele deshacer para quitarle el rojo a todas las letras. Okay. Ya estuvo. Y le coloco. Ahí está. Sí. Listo. Ahí ya pude hacer el cambio. Sí. Gracias. Okay. Okay. Entonces, tenemos acá a la porción gris, por ejemplo, venimos otra vez a relleno y acá en textura podemos venir y seleccionar una de estas, una gris, quiero ver, esta la vamos a poner, mármol blanco, solo a esta porción. Recuerde,
Textura. Mármol blanco. ¿Ya está? Sí, Lick. Muy bien. Para hacerle cambio, también puede darle dos veces clic a la porción y le va a cargar formato de punto y le da aquí en el balde de pintura. Relleno y línea. ¿Lo tiene? Sí. Bien. Acá, relleno sólido es un color específico que usted le marca. Pero ya tenemos relleno sólido. Luego, en relleno degradado, cuando usted le dé clic, le van a aparecer estas opciones. Degradados preestablecidos, tipo, dirección, ángulo, y acá están los colores. ¿Sí? Por ejemplo, en degradados preestablecido, vea, le podemos poner este foco de luz superior, énfasis 2. Y de pronto, este color. La dirección, bueno, aquí el tipo. Perdón, fíjese que tengo un pequeño pañito, está lloviendo. ¿Cómo hizo para llegar al formato de punto? Ahí no doble escuché. Doble clic en esa porción naranja. Ya. Y luego aquí donde está el balde de pintura. El balde de pintura. Relleno. Relleno y línea. Luego le da clic donde dice relleno degradado. Ajá. Degradados preestablecidos, marcamos este foco de luz superior, énfasis 2. ¿Ya? Ya. Y estábamos viendo ahorita la parte de tipo, donde tenemos. Okay. Radial, lineal, rectangular y ruta. Lo vamos a dejar okay. Así, radial. Y acá, este naranja, le voy a dar clic a esta pestañita y podríamos buscar tal vez un color más oscuro. Si estos colores no nos convence, podemos venir acá, más colores y buscar un naranja un poco más intenso. Estos puntos que usted ve son los que hacen el degradado. Mire, si yo muevo este, va quitando. ¿Sí? Voy a ponerlo acá en la posición 50. Mire. Y este, si vemos, es un color casi blanco. Que lo podríamos modificar y buscar aquí tal vez algún tono. La ventaja de trabajar aquí es que podemos personalizar nuestra tonalidad y ahí lo tenemos. Así como está acá. ¿Ustedes me indican cuando ya lo tengan? Ya estamos hasta este punto. Bien, le vamos a dar a enero y vamos a ver que cambien otra vez las condiciones.
Le vamos a decir relleno de trama. Ok. Y vamos a ver todas las tramas disponibles. La vamos a poner este, mire, lástima que aquí no nos da nombre. Ah, dice punteado 90%. No sé si logra apreciar los puntitos blancos que muestra. Sí. Ok. Entonces ahí queda, mire, con ese formato. Y ahora marquemos el verde. En el verde podemos darle clic acá, relleno con imagen o textura. Y vamos a darle clic acá en la opción que dice insertar. Ya lo encontramos. Sí. Bien, damos clic ahí. Y le vamos a decir imágenes en línea. Si usted tuviera la imagen en la computadora, pues entonces está bien, no hay problema. Pero si no, le decimos imágenes en línea. Y acá ponemos una palabra clave, algo que nos ayude a buscar la imagen que queremos. Pero me quiero ver qué color era. Verde, ¿verdad? Entonces le podemos poner acá fondo verde con amarillo, por ejemplo. Y para ver más opciones, usted le va a quitar este cheque donde dice solo Creative Commons. Usted se lo quita. Entonces mire todos los que le aparecen. Solo que aquí hay que tener cuidado de aquellos que tienen marca de agua. Esas no las podemos ocupar, pero de ahí cualquier otra que sea libre de uso puede tomarla. ¿Ok? Quiero ver cuál voy a poner yo. La voy a ocupar esta. Ah, esta tiene marca de agua. Voy a ponerle esta, miren. Ah, no, mejor esta. Esta la selecciono, le doy insertar y ya me la muestra. Si no le parece, pues viene y busca nuevamente y busca otra. Si la primera que seleccionó no le parece, usted puede venir y hacer una nueva búsqueda. Ok. Ahí está. Bien, y la última, voy a seleccionar mayo y podemos hacer lo siguiente, mire, entre al internet y le pone acá, por ejemplo, fondo a rayas blanco y negro. Lo que le quiero mostrar acá, buscar puras imágenes,
es que pueda de que usted tenga, porque no siempre nos van a aparecer las mismas imágenes desde el programa, cómo buscarlas en línea. Entonces yo le puedo dar acá, copiar imagen y me puedo venir a Excel y acá donde dice relleno con imagen, yo le digo portapapeles y me agrega la imagen que yo tengo en el portapapeles. ¿Ok? Podemos buscar otra. O le puede poner, por ejemplo, fondo de flores. Ok. Vamos a ver. Esto es solo para que tenga una idea, ¿verdad? Entonces vengo yo, copiar imagen, me voy al gráfico, portapapeles y listo. Miren. ¿Lo tienen? Maestra, ¿puedes repetir la parte donde dice que ya tengo la imagen y me voy a portapapeles y ponerla? Vale, ya le dio copiar a la imagen. Sí, ya. Vale, entonces aquí donde dice relleno con imagen o textura, usted le da clic ahí donde dice portapapeles. Relleno con imagen o textura. Okay. Y después clic en el portapapeles. Ah, ya. Okay. Ahí está. Listo. Listo, gracias. Bueno, y por último acá, el fondo igual tiene las opciones de relleno sólido, degradados, con imagen, de trama. Podemos ponerle ese, solo para que vea los cambios. Al título le podemos poner un poquito más grande y no pasa nada. Y si ese fondo no nos parece, podemos ponérselo más claro todavía. Así. Ok. Bien, antes de continuar, vamos a guardar cambios que no se nos pierda. Martita ya no me dijo nada, si pudo. Bien. En el... Estoy ahí todavía en lo de los colores. Ama. Mientras trabajen eso, en WhatsApp les compartí el enlace para la encuesta de satisfacción, que ya se los habían compartido a ustedes, pero se los vuelvo a poner para que lo tengamos más a la mano. Vamos a hacer eso ahorita, por favor. Vamos a irlo haciendo juntos. Hay unas preguntas que sí, yo no voy a ayudarle, ya es criterio de cada quien, pero las que son comunes sí, yo le ayudo ahorita. Así que necesito que entre el enlace que les compartí. Y le debe cargar esta opción. Cuando ya esté ahí, usted me indica. Una consulta, Lick, ese Dígame. número es el que nos brindan, ¿verdad? El que nos dan en el enlace, ¿verdad? El que va ahí. Sí, Ok. este. Se lo voy a poner aquí en Zoom, por si le sale más fácil. Porque en WhatsApp se los acabo de poner también con el enlace. Gracias, Ahí, Lick. ok, para que lo copie y pegue, sale mejor.
Perfecto. Ah, lo hizo en 3D. Está bien, le quedó bien el gráfico entonces. Bien, nombre completo es su nombre completo, ¿ok? Su nombre completo, no a medias, así tal y como lo tiene en el DUI, en el correo electrónico, su correo. De preferencia, el que nos compartió, ¿verdad? Con el que está usted registrado en este momento. Luego, su número de teléfono también, el que nos ha compartido. Muy bien, Pati. Luego, ya llegamos hasta la pregunta 5. Sí, yo sí. Okay. Sexo, ¿verdad? Pone usted masculino o femenino. El departamento de residencia es donde usted vive. Por ejemplo, La Libertad, Chalatenango, La Paz, Cucatlán, su departamento, ¿verdad? Yo le pondría La Libertad. Y el municipio, acá usted lo escribe. Si es San Salvador, San Marcos, Santa Tecla, Zacatecoluca, Huayúa, donde usted se encuentre. Bien. Luego de eso, la empresa donde trabaja, si alguien tiene dudas de cómo es el nombre, me puede preguntar. Ok. Que a veces uno lo conoce de una forma, pero está registrado con otro nombre. Así que, si tiene dudas, pregúnteme, ¿ok? Con el nombre del proveedor que se capturó. En el nombre del proveedor va a buscar, casi al final está Regal Products Inc., El Salvador. Ese somos nosotros. Raro. Sí, así estamos registrados. Por eso les decía también que preguntaran por su empresa, por si el nombre es El nombre del diferente. curso sería Excel básico, nada más. Nombre, así nomás, Excel básico. Liz, ¿cuál dice el nombre del proveedor? Aquí está, mire, Regal Products Inc., El Salvador. Click. La casa del repuesto es así, como la casa del repuesto SASB. Sí, no, hasta la casa del repuesto nomás. Ah, okay. Maestra, yo sé que Hola. ya lo dos veces, pero ¿me puede repetir el nombre de del que es de la empresa y usted, el nombre del proveedor? No estoy segura si Regal, lo... regal, está casi al final. Gracias. Regal Products. Listo, ya. Gracias. Listo. ¿En qué fecha fue que iniciamos Bien, exactamente? la fecha de inicio acá fue Creo que fue el 21. 21 de agosto. Y la fecha fin, hoy, ¿verdad? 19 de septiembre.
Okay, gracias, Lick. Listo. Bien, de ahí todo lo demás sí ya es de ustedes personal. Diego, ya le digo. Dame un segundo. Con eso de que dice menciona otros cursos de su interés, ajá. ¿Puede ser solo relacionado con Office o pueden ser otros? Puede ser inglés. Puede ser el que usted tenga en mente. Okay. Diego, seguridad activa SADCB. Liz, ¿cuál sería el nombre del curso? Excel básico. Excel básico. Gracias. Okay. Y mire, en la primera pregunta me perdí, Lig. No escuché, se me cortó Ahí la... se los puse en el chat, en el WhatsApp y en el Zoom está, para que solo lo copie y lo pegue. Ah, vaya, gracias. Sí, porque sale más fácil copiar y pegar que estarlo escribiendo. Ya huele a tierrita mojada. Lig, que dijo que podíamos poner en, ahí en otros cursos, solo inglés. No, el que ustedes tengan en mente. Puede ser, usted ponga ahí base de datos, redes, ah, lo que sí, tenga en mente y luego se va a evaluar si están los cursos disponibles. Ok. Lick, y nosotros, bueno, nosotros, perdón, hablo en plural. Y en mi caso, ¿qué empresa sería? Porque soy como tercerizada. Quiero ver cómo está el suyo. ¿Cuál es su...? Que no me salió quién me hablaba. Beatriz. Beatriz Flores. Beatriz. El suyo dice Global Outsourcing SADCB. Ah, ok. Gracias. Bien, cuando lo termine, le da clic acá en Submit o enviar la palabra que le aparezca y le va a aparecer al final un mensaje que dice gracias. Le hace captura de pantalla y me lo comparte en el chat del grupo de WhatsApp. Por favor. Lick, ¿cree que me ayuda Hola. Con el número que se me borró, fíjese? El número completo de la orden de inicio. ¿A dónde se lo pongo? Acá en Zoom. En Zoom. Vaya, ahí está. Muchas gracias. Listo. Ok, ya está. Liz, fíjese que Hola. según las indicaciones del mensaje dice que hay que mandar captura, pero... Le doy y dice que no se puede por políticas de la empresa. No, pero
Qué raro, porque sí, de los demás grupos me lo han enviado. Tiene que. Voy a volver a intentar. Ajá, inténtelo, inténtelo. Quizás tiene alguna Ocupe máquina de empresa. la herramienta recortes o algo así. Podría ser también. Lo que puede hacer ahí es ocuparle, tomarle una foto a la pantalla y eso me comparte. Ahora sí pude, pero me parecía un mensaje al principio. Ah, no quería, no se quería dejar. Gracias. Vaya. Okay. El examen final tiene que quedar terminado ahora. Va a tardar mañana, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda ahí complementarlo. Todavía está pendiente. Sí, todavía no lo he terminado. Vaya, pero sí, mañana todavía. Okay. Bien, podemos continuar ya. Ya todos me enviaron la evidencia. Viene tormenta. Podemos seguir, pero le vamos a dar volumen a esto. ¿Tenemos alguna duda con la encuesta? Ninguna ley. Ok, continuemos entonces. Bien, entonces regresemos acá. Veamos que esos cambios que acabamos de tener acá los podemos hacer en otro. Vámonos a la hoja ejemplo 1 y por ejemplo vamos a cambiar el tipo de gráfico acá. En diseño de gráfico. Cambiar tipo de gráfico. Y aquí, mire, por ejemplo, podemos buscar un gráfico combinado. Ya llegamos a ese cuadro. Es que se miraba cortado, como congelada Bien, la tengo imagen. solo 8 encuestas, necesito todas las Hola, Silic. evidencias, porfa. Ok, Ya llegamos a la ya pantallita estamos esa. aquí, ¿verdad? Entonces busque la opción que dice combinado. Luego va a observar que aquí dice columnas agrupadas y líneas. Acá está columna agrupada para los ingresos y para los egresos dice líneas. Pero si vemos, están en el mismo eje de valores. Nosotros podríamos decirle acá que las líneas vayan a un eje secundario y observe que ambos ejes o ambos valores son diferentes. Uno va relacionado a los ingresos
y el otro va relacionado a los egresos. Ok, entonces ya teniendo esto listo, le damos clic en aceptar. Y acá tenemos un gráfico de dos tipos. Sí, y con dos ejes diferentes. Lo vamos a mover a una hoja en blanco. Recordemos que eso es acá. Diseño de gráfico, mover gráfico. A una hoja nueva y este se va a llamar gráfico combinado. Ok, mover gráfico. Una hoja nueva con el nombre gráfico combinado y damos clic en aceptar. Ok. Si vemos para los ingresos, el eje de valores va de 10.000 en 10.000 y para los egresos va de 5.000 en 5.000. ¿Sí? Sí, Lick. Muy bien. Entonces, veamos. Por ejemplo, este eje de valores no necesita llegar hasta 60.000. Porque si veo mis barras, el más alto es de 49.000. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mire, en este le vamos a dar doble clic. Y venimos acá, donde dice dar formato a eje, y le vamos a dar en el último botoncito, donde dice opciones del eje. Damos opciones. Y acá dice, mire, los mínimos son 0 y los máximos dice que son 60.000. Le vamos a poner 50.000. Cambia el 6 por el 5. Y cuando presione Enter, mire, cambia. Por ende, la gráfica también cambia un poquito. Usted me dice, mire, pero yo hubiera querido mejor el de columnas en 3D. Usted puede venir otra vez, cambiar el tipo de gráfico y a donde dice columnas agrupadas, puede buscar y, ah, no, mire que no me deja ocupar 3D. Entonces queda así tal como está. Ahora bien, a estas series yo les puedo cambiar el color. Primero, ya antes de hacer cualquier otro cambio extra, tiene que ver si alguno de estos diseños cumple con sus requerimientos. Sí. Por ejemplo, puede ser este simple estilo 3. Estilo 3. Y ahora sí, si yo mire acá en formato, tengo seleccionada el área de trazado, es donde está la gráfica como tal, pero si tengo marcado área del gráfico, es todito, todito el gráfico, entonces usted puede venir a inicio y cambiarle el tipo de letra. Por ejemplo, le vamos a poner esta, Candara Light. Y le vamos a cambiar el tamaño porque está muy pequeña. Y aquí es donde usted ya puede ir seleccionando de forma individual para trabajar por sectores. Y hacerle los cambios
que usted considere apropiados. Okay. Bien, y a este, al gráfico de línea, observe que tenemos acá en las opciones, acá en sombra, iluminado, bordes y formato 3D, que este es más que todo para el puntito que tenemos ahí. Y si no, en el balde de pintura, usted puede venir y cambiarle el color a esa línea. Vea. Puede cambiarle el grosor. Gracias. El tipo de remate es ese puntito que ahorita no lo tiene, no se ve. Acá en marcador. En el marcador es donde le podemos poner ese puntito. Está un poco pequeño. Vamos a ver. Ya casi no le escucho. Podemos ponerle acá iluminado. Miren, sí es muy grande. Podemos buscar uno mínimo, así. Si le queremos poner los marcadores, tiene que ver en el tipo de gráfico y ponerle que lleve marcadores. Los marcadores son estos puntitos. Ok. Ya le quité color. Ahí estamos. Bien. Y así como en el gráfico circular nosotros pudimos cambiarle el fondo, a este también le podemos cambiar el fondo. Si este color no le parece, usted puede venir acá y marcar otra tonalidad. Vean. Bien, 15, tenemos ya la encuesta de satisfacción. Bien, ahorita tenemos alguna duda. No, 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 Lick. Perfecto, entonces. Y así todos los gráficos pueden ser modificados. A este lo podemos llevar de regreso para acá. Y usted puede hacerle los cambios que guste. Por ejemplo, a este otro
Si vemos en los diseños de gráficos, tenemos, por ejemplo, este, que marca más los colores. Y acá, esto es lo que le da también la profundidad. Si usted quiere, en las opciones del eje, si usted le dice que llegue hasta 20, se va a estirar un poquito más, pero se va a mantener en el 18. No le pongo menos de 18, porque ese es mi valor máximo aquí, miren. Entonces, aquí tenemos cada una de las series. Y de igual manera, usted le puede cambiar el relleno de atrás del gráfico, se lo puede poner sólido. Sí. Puede ponerle una textura acá. Vea. Y así. Bien. ¿Tenemos dudas con esta parte? ¿No? Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué aprendimos en nuestra última sesión? Formatos de gráfico con distintos rellenos. A modificar nuestro gráfico. Muy bien. Ahora cuénteme para podernos ir. ¿Se lograron sus expectativas? ¿Logró usted aprender algo nuevo? ¿Algo que no sabía o algo que hoy reforzó lo va a poner en práctica en su trabajo? En mi Hablando caso, de todo el sí. módulo. Ya había visto algo de las referencias, pero no me quedaba muy claro cómo era, qué funcionaba. Porque una vez tuve la oportunidad como de crear una planilla, entonces estábamos usando referencia relativa. Pero me perdía en la cuestión de esta, de cuándo se mandaba a llamar o por qué le aparecía el signo de dólar. Ah, ok, muy bien, excelente. ¿Alguien más? A mí en lo personal, perdón. Dale, compañera. A mí en lo personal me gustó bastante lo de los filtros, porque sirve para mantener un orden en nuestro trabajo. Y de repente tenemos algún dato que buscar, entonces es como que esa parte fue la que más me ha encantado de todo. Ah, chivísimo, excelente, gracias Beatriz. Juanita, y gracias no se por quede su con apoyo. El gan. Ahí estamos a la orden. Ah, Lixi, en mi caso, yo le presento bastantes cuadros en Excel a mi jefe, porque yo le llevo los balances de las cuentas de crédito. Entonces, esto de los gráficos, me ha gustado bastante porque yo le puedo... No un simple gráfico, así como lo sabíamos, lo básico. En Sí, cambio, aquí sí yo se lo puedo hacer así de una manera más profesional, pienso yo, ¿verdad? Y eso de que usted hasta partió la gráfica de la eso, de de pastel pastel. se llama. Ajá, Ajá. entonces me gustó mucho, o sea, me llama la atención porque es algo nuevo que uno aprende, pues, y también lo de ¿cómo se llama? Lo de las referencias igual, o sea, me ha gustado bastante. Okay, Y fíjese que le perfecto. comento que yo no estaba inscrita, yo no pedí para este curso, sino que yo para el intermedio. Pero mi patrono, las de recursos humanos se equivocaron y me pusieron en el básico. Pero fíjese que les agradezco porque hay muchas cosas que yo ya las había olvidado. Ah, vaya, Y chivo. Otras que aprendí. Perfecto, entonces la esperamos en el intermedio. Que hoy sí la pongan. Sí, ya estoy inscrita, ya estoy inscrita. Chivísimo, chivísimo. Bien, entonces sí, a mí no me queda más que agradecerles la oportunidad de poder compartirles un poco de lo que yo sé y por el esfuerzo que ustedes hacen de estar conectados a esta hora. Así que
Los invito a que sigan en el aprendizaje. Igual vamos a quedar un tiempo ahí en el grupo de WhatsApp por si tiene alguna duda, por si necesita algún apoyo en algo relacionado a Excel. ¿Ok? O sea que no nos va a dar usted el avanzado. No sé, no sé. Lo que pasa es que como a veces depende si de aquí se van todos, si solo queda una parte, si lo tienen que combinar con otro grupo. Entonces ahí es donde se empieza a hacer ya los diferentes cambios. Pero esperemos que sí, que lo demos el intermedio. Me ha gustado la clase. Ah, vaya, eso es bueno. Todo. Ahí estamos a la orden. Cuídense bastante y gracias por estar siempre a la orden. ¿Ok? Un placer, Lee. Fue un Bueno, gustazo igual. haber recibido sus Buenas clases. La noches. verdad que sí me ha Gracias, refrescado y excelente, me ayudado llega. mucho. Todo. Con gusto, José Adiós, Antonio. Lee. Adiós, Ya José la Alberto. vamos a ya la vamos a Adiós. pedir ahí que usted sea que nos dé el intermedio. Vaya, pues voy a estar pendiente. Adiós, Lee. Mucho Cuídense, gusto. pues, adiós. Feliz noche. Buenas Adiós. noches. Adiós. Adiós. Bien.